Oigan, pues, ¿qué creen? Pues, viajé a Tijuana y hoy, 30 de abril, Día del Niño, me toca luchar en Mexicali. Entonces, Mario. La hora, profe. ¿Cómo está? Me hizo el favor, bueno, nos hizo el favor de recogernos en el aeropuerto de Tijuana a Lucia y a mí. Y venimos aquí en la autopista. ¿Cómo se llama esta autopista? La autopista del Hongo. ¿El Hongo? El Hongo, casi conexión con la carretera La Rumorosa. Unos 15 minutos estamos ya bajando la Rumorosa famosa. Y ya para acercarnos a Mexicali y disfrutar esta función del Día del Niño, que tuvimos la fortuna de contar con ustedes. Fue un reto poder estar aquí este día tan solicitado para ustedes, pero ahora sí que les agradecemos. No, pues también nosotros. Se va a poner bueno porque el clima, pues ya saben que Mexicali es calientito. Ojalá les guste. Ya saben que el público conocedor, cuando hay lucha libre, va porque va a divertirse, a desestresarse, a echar porras y, por supuesto, saber a Tinieblas y al Duende Maya, a Lucha Libre. ¡Vámonos! Zarzamora, ¿y qué más dijo? Piña. Ajá, manzana. Manzana, ¿cuál es la de manzana? Ah, yo quiero una de manzana. Oiga, es que estamos aquí en esta panadería. ¿Cómo se llama esta panadería? La Montaña. La Montaña, qué rico. No como mucho de pan, pero hace hambre. Vamos a matar un poquito el hambre. Okay. Me vale. A la China, ¿cómo ve? Qué bueno. Qué rico pan, ¿eh? Está lleno de pan. Aquí, en el mundo de las guitarras. Oye, no lo sé. Oye, mano, este físico no es de pan, pero ni modo. Muy bien. Hay nada más. Todo lo que. Para mí nomás es una pieza y para Mario. Y a Lucy se va a comer lo demás. Ese que se ve hasta allá al fondo, ¿qué dices, Mario? ¿Es el cerro de qué? El cerro emblemático de Mexicali, el cerro del Centinela. Del Centinela. La canción del Cachanilla dicen que es el antiguo y viejo guardián. Pues ahorita ya el cerro ya se usa también para practicar los deportes del famoso hiking. Ajá. Hay diferentes subidas, ¿no? Oye, ¿y qué es cierto de los ovnis? Porque hace rato vimos un anuncio donde decían que los ovnis... Y... Pues yo digo que antes, para mí son modas, ¿no? ¿Son modas? Es un centro de reunión de muchos seguidores del fenómeno. El fenómeno. No me ha tocado que algún amigo o conocido no haya tenido acercamiento. Acercamiento o algo que se les haya aparecido. Porque a mí me ha pasado. De repente voy manejando en la autopista y de la nube baja una luz. Se sube y ¡pum! Se desaparece. Esa fue una experiencia para mí. Que dije, no, sí, no estamos solos en este mundo. Pues hay que venir, ¿no? Hay que venir para conocer. Sí, totalmente. Bueno, pues ya estamos en la calle principal que atraviesa todo Mexicali. Y aquí hay un cartel enorme. Nenas Frutería. Y la empresa... Mexican Tiger Promotion y ER Promotion. Bueno, pues ya estamos aquí. Ahorita nos van a llevar a la comida china. ¿Gusta? Bueno, pues ya llegamos aquí a la comida china. Restaurante Dragón. Sí. Oigan, esto fue lo que quedó de la comida china. Oye, Oscar, a ver, todo esto nos lo van a dar para llevar, para que vean que aquí sí sirven abundante. Muy rico todo, ¿verdad? Sí. Sabroso, no, hombre, véngase para acá. Aquí nos vemos. Bueno, ahí te lo encargo, ¿eh? Sí, claro, sí, bienvenido. Pero todo no te vayas a quedar con algo ahí. Sí, no, lo vas a quedar para llevar, para cenar al rato. Para cenar al rato. Sí. Sale, gracias, Oscar. Estamos llegando aquí al gimnasio de Mexicali. Hola, campeón, ¿cómo estás? Hola, hola, dile hola, Miguel Ángel. Puñito, ¿listo para echar porra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Gimnasio de Mexicali, Ernesto Joach. Aguilar Ontiveros. ¡Bien hecho, cuate! Por aquí la entrada, ¿verdad? Sí, sí, pásale, pásale. Este es el gimnasio Mexicali. Así es. Están poniendo coolers para que estemos un poquito más frescos. ¿Listo para echar porras? Qué bueno que viniste, ¿eh? Puñito, ahí viene. Ah, mira, ya con máscara y todo. Muy bien. Bueno, pues ya están preparando aquí. ¿Por dónde es la entrada? ¿Por aquí? Perfecto. Bueno, pues ya llegamos. Bueno, pues ya nos acomodamos aquí. Este es el vestidor, yo no sé cuántos vayan a caber, pero no cabemos más que 5 porque está caliente. Voy a
a sacar mis cosas. Me estoy encontrando aquí a los fanáticos con las máscaras. Bueno, aquí está la de Tiniano, se parece a mí, ¿verdad? Bueno, yo tengo la de comer. Me da mucho gusto. ¿Qué tal el calorcito? Ya ni se siente con tanta emoción, ¿verdad? Claro que sí, bienvenido. ¿Con quién vienes? Con mi papá. ¿Es tu papá? No, es mi tío. Vamos con mi tío y mi papá. Ah, él es tu tío. Sí. Ah, muy bien. ¿Y esa máscara qué nombre tiene? Rey Fénix. Ah, Rey Fénix, muy bien. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Quién es tu luchador favorito? ¿Quién? El Undertaker. Ah, ¿Undertaker? Ah, mira, yo no sabía que Undertaker... Ah, no, pues ya Undertaker ya se retiró, pero para mí también es un gran ídolo. Muy bien, pues que se la sigan pasando muy bien. Muchas gracias. ¿A qué te dedicas aquí? Aquí estoy, soy encargado del gimnasio mexicano y del mantenimiento. Ah, órale. ¿Te tocó disfrutar hoy el evento? Sí, pues sí, trabajamos y a disfrutar la lucha. Oye, lo que estoy viendo es de que la gente está acostumbrada al calorcito y que eso no le implica venir a este gran evento, ¿verdad? Sí, pues fíjate, 3 de la tarde, ya ahorita no sé cuánto está la temperatura, pero se siente sí. Calientito. Afortunadamente ahí tienen unos ventiladores. Pues pusieron unos coolers por acá. Sí. Pero bueno, está a gusto. Yo pensé que iba a estar peor, pero está muy bien. Ah, mira, ándale pues. Oye, te la compro. Intrígamelo. Oigan, pues estamos aquí con mucha gente que la verdad me gustaría irme para allá, pero está un poco complicado. Aquí están los coolers, que sí están funcionando, ¿verdad? Ah, sí. Sí se siente rico, ¿eh? Sí están entrando aire, que esto es lo que mantiene aquí un poquito más fresco, porque la gente se sigue ventilando. Ahí está la gente allá. Saludos a la cámara. Eso. ¿Cómo está usted? Muy bien, Tinieblas. ¿Y esto qué significa? Esta es mi compañía, Luchando Libre. Ah, mira. Son 3 palabras en una. 3 palabras en una. Inteligente, ¿no? Luchando Libre. Luchando Libre, que no hay nada que me detenga. Ah, luchando, ando libre. ¿Eres menso? Con M de mucho. Una foto para la página. Para la página de Luchando Libre. Luchando Libre. Nada más que quién no puede o qué. Ahí está. Estamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién vienes, preciosa? Mi mamá Loreta. ¿Pero con quién vienes? Con mi mamá. ¿Ella es tu mamá? Oye, qué guapas. ¿Nada más vienen las dos? No, venimos con toda la familia. Qué bueno, ya vi que andan bien emocionados en la lucha. Ándale, pues. Que se la sigan pasando bien. Eso. ¿Son sus nietos? Sí. ¿Qué de nietos? ¿Ya vieron mi outfit? Ando hasta en Bermudas. Ahí está el patrocinador. Esta es la empresa. Ahí está. Todos los que están entrando aquí como marca, gracias por apoyar. ¿En dónde estás? En Mexicali. Eso. ¿Y arriba los técnicos o rudos? ¿Técnicos? ¿A quién vienes a ver? ¿A mí? Esa. ¡Ay, ajá! Bueno, ahí está la gente parada, emocionada. Ahí está la gente echándose airecito porque... Pues así que digamos que esté haciendo frío, ¿no? Pero la gente viene, eso es lo que me gusta. A pesar del calorcito que ya empieza ya a calentar en estos lugares de Mexicali. Vean nada más, yo pensé que iba a estar medio dudosa la entrada, pero está lleno con boleto pagado. Casi lleno, un 92.9% casi lleno todo. Suscríbanse todos al canal de Tinieblas, es el mejor. ¡Eso! ¿Ven? ¿Y esta playera de quién es? De Halloween y de Damián. A compartir mucho mi video, ¿eh? Sí. Pues aquí está la gente, ahí está. ¡Tópale! Ya se atoró, son gajes del oficio. ¿Cómo? Y vean, están metidos todos aquí, bien atentos al gran evento de lucha libre. ¿Qué pasó? ¿Me puedo tomar una foto? ¿Cómo? ¿Me puedo tomar una foto? Ahorita que salga a luchar me la tomo. Digan, feliz día de los niños. Gracias. Eso, que se la pasen muy bien. ¿Cómo estás? Tú vienes de Decán, ¿verdad? Sí. ¿Nada más vienes tú solita? Sí. Mis compañeras están allá, pero son... ¿Cómo? Mis compañeras están allá, pero son las de Paterías Nenas. Ah, pues al ratito las metes para que vengan a luchar. Digo, para que vean la lucha libre. Ni modo, a disfrutar la lucha aquí, sentadita. Ah, claro que sí. Gracias. Aquí está todo el tema. Aquí viene, ¿tú eres el DJ? No, el DJ está de aquel lado. Yo soy de la imagen, mi mamá. Ah, ok. Y aquí le pones la imagen. Ah, le pones a los luchadores de todos ellos. Ah,
Perfecto, ¿ya tienes imágenes mías? Sí, ya tengo aquí, aquí tengo. Perfecto. Bueno, pues así es la logística. Cuando tienen un evento bien organizado, tienen imágenes. Allá está el DJ que les pone el tema de entrada. Y así es esto. Me da gusto que se preocupen por cada área de trabajo. Allá tienen seguridad los que están de verde, fosforescente, los que venden cerveza, agua, dulces. Cada quien, los que tienen la logística acá en los vestidores. Allá están los rudos, aquí están los técnicos. Bien amontonaditos, pero cada quien en su lugar. Aquí está el del staff. Arriba Chicali, todo bien. ¿Esta gorra qué dice? Marisco Pochave. ¿Usted es de ahí o qué? Así es. Perfecto. Ahí lo seguimos en su página, ahí saludos. Perfecto, para que se dejen venir aquí en Mexicali. Aquí en Mexicali, lo mejor de marisco en Mexicali. Oigan la gente, cómo disfrutan la lucha libre. Nosotros nos metemos para que se ponga bueno. ¿Puro qué? Puro Cachanilla, los rudos. Mexicali rifa. Y vaya qué rudo este señor. Ahí está, ahora me va a tocar con su hijo, sí, que le voy a dar duro y tupido. A ver si puedes. Bueno, ya ni modo, pues es el papá, claro. Está bien. ¿Qué van a dar? Bueno, vamos a dar reconocimientos a los patrocinadores. Perfecto. Patrocinadores adicionales que han estado apoyando previo al evento del día de hoy. Muy bien. Entonces yo creo que es momento de agradecer a todos un poquito para que realmente siga el trabajo en equipo y se puedan llevar a cabo eventos como este. Perfecto, felicidades por tu trabajo. Felicidades porque todo es un equipo de trabajo. Aquí están los de médicos. Paramédicos. Paramédicos. Ojalá que. No de la ambulancia, yo soy de la Comisión de Lucha Libre. Ah, de la comisión. Ah, yo soy parte de la comisión y ellos están contratados de la ambulancia para los traslados. Ah, muy bien. Muy buen trabajo. Esperemos que no se use eso, que todo salga al 100%, que salga todo bien, ¿verdad? Sí. Que suban con bien y bajen con bien. Que suban con bien y que bajen con bien, ya lo dijo. Bueno, vámonos a cambiarnos. Yeah!
Bueno amigos, pues ya estamos aquí en casita. Ojalá les haya gustado este episodio en Mexicali, Baja California. Y gracias por su entrega, por su asistencia. Y bueno, recuerden que vamos a regalar una máscara mía, profesional, que la tiene a Lucio, por cierto, llegando a los 10,000. Así que inscríbanse, compártanlo y hagan sus comentarios. Nos vemos en la siguiente. Su amigo Tinieblas, ya.